Muy buenas noches y bienvenidos un miércoles más a La Levantá, en el 1 de mayo, el Día del Trabajador y Día de San José Obrero, patrón de San Fernando. A todos los isleños, felicidades en este día. Un día donde ya vamos a empezar a hablar, por supuesto, de Semana Santa, pero también de glorias. Ya estamos en este tiempo que también nos gusta tanto a los cofrades y al que le vamos a dedicar unos momentos muy especiales durante el programa. Pero lo primero, como siempre, es repasar la actualidad cofrade que durante toda la semana ha sucedido en Cádiz. La imagen de nuestro Padre Jesús orando en el huerto ha sido retirada del culto para su restauración. Tras la celebración de la misa de Acción de Gracias el pasado viernes, tras la salida procesional, los hermanos se despidieron de la imagen hasta al menos dentro de 5 meses. El autor de la imagen, Manuel Ramos Corona, va a hacer cargo de la restauración, que no será integral, pero sí ayudará a mejorar la imagen del Señor. La talla fue realizada en los primeros años donde el artista comenzó a crear y ahora en su madurez quiere rectificar aquellas imperfecciones propias de cuando se inicia. Además, también intervendrá al ángel confortador, al que sí le sustituirá las alas por otras nuevas de mejor porte. Para el mes de octubre está previsto que la imagen regrese a su altar de la parroquia de San Severiano y poder celebrar en diciembre los cultos a la Virgen de Gracia y Esperanza. Tras la Semana Santa, las hermandades siguen trabajando y el perdón, descendimiento y sentencia han hecho entrega de sus bolsas de caridad a las entidades beneficiarias. Así, la Cofradía del Perdón ha entregado 480 kilos de alimentos a la Fundación Virgen de Valvanuz. A través de la campaña Que tu luz sea esperanza, la corporación ha estado intercambiando entre los hermanos y devotos la cera del palio de la Virgen por alimentos. En una semana se ha conseguido recoger casi media tonelada que se ha entregado a esta entidad, que a diario ofrece un plato de comida a los más necesitados. La Cofradía de Descendimiento, por su parte, también ha hecho entrega solidaria a las Hermanas de la Cruz. En este caso no son alimentos, sino material de enfermería. Y es que la orden se encarga de cuidar a personas enfermas que están en sus casas, de asearlas y curarles las heridas que tengan, como las llagas o eczemas. Por su parte, la cuadrilla de Nuestra Señora de Buenfin ha hecho entrega a la Cofradía de Sentencia una donación económica para sufragar los gastos de la beca para el comedor escolar de un alumno del colegio La Salle Mirandilla. La agenda cofrade de esta semana comienza este jueves con la celebración de la fiesta de la Invención de la Santa Cruz por la Cofradía de Veracruz. A las 9:15 de la noche se celebrará la misa en la iglesia de San Francisco y se dará a besar la reliquia del Lino Crucis. El viernes 3 de mayo, la Hermandad de las Siete Palabras celebra la primera de sus conferencias con motivo del 75 aniversario fundacional de la Hermandad. Antonio Torrejón ofrecerá la conferencia El Cádiz de 1944. Comenzará a las 8 de la tarde en la sede del Consejo de Hermandades. El sábado 4 de mayo, la Virgen del Rosario celebra el 72 aniversario de su coronación canónica. En la iglesia de Santo Domingo se celebrará la misa recordando la efemérides a las 8 de la tarde. Al término estará abierto el camarín de la Virgen. El domingo 5 de mayo, la Cofradía del Caído inicia los actos en honor a María Santísima de los Desamparados con el traslado de la imagen a la Casa Oviedo. A las 9 de la mañana, la comitiva saldrá desde la iglesia de San Francisco hacia la Plaza de Candelaria. A las 11 se celebrará la misa y después el regreso a las 12:45 de la mañana. Y el próximo miércoles 8 de mayo, el Consejo de Hermandades ha organizado una conferencia sobre la Ley de Protección de Datos. La ofrecerá el catedrático Antonio Troncoso a partir de las 9:45 de la noche en la sede del Consejo de Hermandades. La comunidad lasaliana está de aniversario. Ya saben que se celebra el 300 aniversario de la muerte de su fundador, de San Juan Bautista de la Salle. Y por eso en Cádiz se van a celebrar una serie de actos que le vamos a contar ahora. Durante este 2019, el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas y la Familia Lasaliana estarán celebrando el 300 aniversario de la muerte de su fundador, San Juan Bautista de la Salle, patrono de los educadores. En Italia y en todo el mundo se organizan actos y celebraciones para honrar esta herencia. Y Cádiz no se iba a quedar atrás en esta celebración, y más cuando la ciudad cuenta con 2 centros educativos dirigidos por esta orden, la Salle Viña y la Salle Mirandilla. Los actos para celebrar esta efemérides se concentrarán en el mes de mayo y destaca la salida procesional de San Juan Bautista de la Salle. La imagen a la que se rinde culto en la Catedral de Cádiz saldrá el 17 de mayo a las 6 de la tarde desde la Iglesia de La Palma hasta la Parroquia de la Merced. Ese mismo día se celebrarán los Juegos Lasalianos de la Amistad en el Complejo Deportivo de Vallasur, en San Fernando. Los actos comenzarán oficialmente el 14 de mayo con un acto público en todos los colegios de la Salle que hay en Cádiz, San Fernando, El Puerto, Puerto Real y Chiclana, para después celebrar una convivencia del profesorado de la Bahía de Cádiz.
El 16 de mayo se celebrará en la Catedral de Cádiz una Eucaristía en la que participarán todas las comunidades educativas de la Bahía. Al término de la misa, a la 1:30 de la tarde, en las escalinatas de la Catedral cantará la coral intercolegial. El fin de semana del 18 y 19 de mayo en el Estadio Carranza, coincidiendo con el partido Cádiz Club de Fútbol contra los Osasuna, se celebrará el tricentenario con el equipo amarillo. El 24 de mayo se presentará en el Colegio La Salle Viña el cuadro del fundador restaurado. El último acto será el 30 de mayo con un encuentro en La Salle Mirandilla para recordar la historia del Cádiz Club de Fútbol y su vinculación con el colegio. Y como les decíamos al principio del programa, llega el momento de las glorias y por eso vamos a resumirle en el siguiente vídeo todas las procesiones de gloria que vamos a vivir desde ahora hasta el próximo 1 de noviembre. Ya comienza una nueva época, la de las glorias, la del olor a azahar, la de la luz, la de la música de las campanillas. Ya comienza una nueva época, la de las glorias, la que enamora, la que discurre bajo los rayos de sol, la que sueña con ser aún más grande. Ya comienza una nueva época, la de las glorias, el tiempo de María y de Dios. Un tiempo que abre como cada año la Madre del Buen Pastor. Desde el Colegio del Rebaño de María, en la calle Trille, saldrá en procesión el viernes 10 de mayo. Antes, Juan Carlos Torrejón habrá pregonado a la Virgen en la iglesia del colegio y sus alumnos volverán a vestirse de fiesta para estar junto a María, su pastora. El 24 de mayo, como ya es tradicional, el protagonismo será salesiano. Es el día de María Auxiliadora y la comunidad celebrará este día como se merece su patrona. Fiesta en el colegio durante toda la jornada y por la tarde procesión alrededor del colegio con la imagen de Domingo Savio, el fundador de los salesianos, San Juan Bosco y María Auxiliadora. El 1 de junio se celebrará la procesión de alabanza en honor a la Virgen de los Desamparados. El 12 de mayo es su festividad, pero hasta el primer sábado de junio no saldrá por las calles de la Feligresía de San Antonio un año más. Una procesión que vendrá precedida por el traslado de la Virgen desde la iglesia de Santa Catalina el 25 de mayo y el regreso a su iglesia el 3 de junio. Los romeros de la Hermandad del Rocío de Cádiz pondrán en marcha su camino hacia la aldea almonteña el martes 4 de junio. Como cada año, se celebrará su misa de romeros en la iglesia de San José a primera hora de la mañana. Visitarán junto al Sin Pecado a la Virgen del Rosario y tras el rezo del Ángelus comenzará a andar hacia la Huelva para llegar el viernes 7 de junio y esperar que los almonteños salten la verja en la madrugada del 10 de junio. El domingo 23 de junio el protagonista será Jesús Sacramentado. Desde la catedral saldrá la procesión del Corpus Christi y recorrerá la carrera que aún no se ha determinado. Sí que se está trabajando desde el Consejo de Hermandades en recuperar esta fiesta y engrandecerla para que se convierta en un verdadero atractivo. La principal novedad para este año será la presencia en el cortejo del Beato Diego José de Cádiz con motivo del 125 aniversario de la beatificación del fraile capuchino. Una fiesta a la que hay que sumarle los traslados de la Virgen del Rosario en la tarde del sábado 22 de junio, así como los traslados que se sucederán a primera hora de la mañana del domingo y tras la procesión del Corpus. El sábado 29 de junio, festividad de San Pedro y San Pablo, se volverá a celebrar la procesión del Corpus Chiquito, que de forma conjunta celebra desde el año pasado la parroquia de San Antonio el Rosario y la iglesia de San Francisco. Tras el éxito de organización y público, la comunidad ha decidido repetir esta experiencia y celebrar la procesión por las calles de las tres feligresías. En julio, la gran protagonista es la Virgen del Carmen. Es su mes y desde el día 7 de julio, cuando comience la novena, las puertas de su iglesia se abrirán a diario para poder estar junto a la Virgen. El 16 de junio, sobre las 8 de la tarde, saldrá en procesión de alabanza por las calles del barrio del Mentidero y el besamano se ha trasladado a los días 20 y 21 de julio, antes del aniversario de la coronación canónica de la Virgen, el 22 de julio, donde la imagen presidirá la procesión claustral por el interior de la iglesia. Y en agosto, el día 15, el día de la Ascensión de la Virgen, la cita será en Santo Domingo con la procesión de la Virgen del Amor Hermoso por las calles de la Feligresía. En septiembre se celebrarán dos procesiones presididas por la imagen de María. El último sábado del mes, el día 28, la imagen de la Virgen del Rocío de la parroquia de San José saldrá en procesión de alabanza. Y el domingo 29, festividad de los arcángeles, desde el barrio de Santa María saldrá en procesión la Virgen de la Merced por las calles de la Feligresía para celebrar su festividad. Octubre lleva nombre de Rosario y el día 7 saldrá en procesión de alabanza la patrona de Cádiz para celebrar su festividad. Un día antes también tendrá lugar su pregón y desde el mes de septiembre habrá una cita diaria con ella para celebrar su novena.
cerrará este ciclo de las glorias el 1 de noviembre la Virgen de la Palma para conmemorar un año y más el aniversario de su intervención milagrosa en el maremoto de 1755. Por la mañana los viñeros bendecirán las aguas de la caleta y renovarán su voto a la Virgen y por la tarde, entre el olor de todos santos, la Virgen saldrá en procesión. También saldrá en procesión el Sagrado Corazón de Jesús, que habitualmente lo celebra el último fin de semana de mayo. Además, este año se conmemora el centenario de su consagración. Pero además, el 15 de junio, la Virgen del Rosario visitará a las monjas concepcionistas de la calle Montañés para celebrar con ellas el 350 aniversario de la erección del monasterio. La patrona permanecerá con ellas dos días para regresar de nuevo a la iglesia de Santo Domingo. A estas procesiones de gloria hay que sumarle las cuatro procesiones extraordinarias que se celebrarán desde el mes de julio hasta el mes de septiembre, teniendo como protagonistas las Hermandades de la Paz, Inspiración, Siete Palabras y Afligidos. Y tras este repaso vamos a hacer el primer alto, el primer fondo en el camino de la Levanta, y lo vamos a hacer pues recordando uno de los momentos de la Semana Santa de 2019. Pues con este instante en el palillero nos vamos a publicidad y enseguida volvemos.